Hola, buenos días. Feliz año. Feliz 2021. Yo me llamo Sean Dillon. Les voy a dar clase de Qigong para todos los que nos estuvieron acompañando el año pasado. Creo que ya saben de qué va. Para los que no, el Qigong es un generador de salud. Qi, energía, Kung, trabajo. Trabajo, energía. Pero para los chinos, cuando hablamos de energía, se refieren como a la manifestación de la misma, ¿no? Entonces, si nosotros nos estamos moviendo, es una manifestación del chi. Entonces, estos ejercicios, lo único que te puedo asegurar es que te van a hacer sentir mejor. No te van a sanar, no te van a curar. Más bien, a través de tu disciplina, yo lo único que te pediría es que veas cuáles son los resultados. Ajá. Si hay resultados extraordinarios, me encantaría decírselos, pero no, experimentarlos, de verdad. Entonces, a través de la concentración, la respiración y el movimiento, generamos un flujo sanguíneo óptimo que estimula tus órganos internos y eso va a generar una sensación de bienestar emocional, físico y mental, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un calentamiento y después vamos a hacer una serie de 6 ejercicios que generalmente se convierten en 5. ¿Okay? Entonces tenemos 50 minutos, no perdamos más el tiempo. Pies juntos, mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda el intelecto y la academia. Yo les digo, Thompson and Hao, todos ustedes estudiantes, hola, y ustedes dicen Lao Shi, maestro, Hao. Thompson and Hao, Lao Shi Hao. Eso. Y vamos a empezar frotando las manos, hoy que hace frío, vamos a empezar con nuestro masaje taoísta. Y el masaje taoísta se recomienda hacerlo todos los días en la mañana, haga frío o no haga frío. Ahora, creo que les va a sentar muy bien, nos va a sentar muy bien con todo este frío que hace. Y lo importante es pasártelo por todas partes del cuerpo. Yo ahorita lo que voy a hacer es solo un ejemplo, ¿sí? Solo soy una referencia para ustedes, ¿okay? Si ustedes ya se aprendieron los ejercicios, o de pronto después solo se acuerdan de algunos, pueden usar estos ejercicios como referencia, se quedan en Facebook y también están en YouTube. El otro lado. También damos clases de lunes a viernes de Tai Chi, de Qigong y de Kung Fu. Si te quieres integrar, solo escríbenos, haz tu comentario que te gustaría integrarte y solo necesitamos que nos presentes tu credencial vigente de la UNAM y es totalmente gratuito. Y también para las otras personas que se quieren integrar, pues también solo escríbanos un mensajito. Después de la clase yo siempre reviso todos los comentarios. Entonces, si tienes alguna duda, pregunta, yo con todo gusto te lo resuelvo a lo largo del día o del fin de semana, ¿sale? Muy bien, pies ilíaca, ingle, cadera. A lo largo del 2020, al principio, en marzo, nos preguntaban ¿cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico? Todo el sistema inmunológico está aquí en la panza, en lo que comes todos los días, ¿sí? Entonces, en eso está nuestro cuidarnos, ¿ok? Entonces, es muy importante que estés consciente de lo que te comes. Luego también, por ejemplo, todo el mundo piensa que es con fortalecer pulmones. Sí, está bien,
pero es lo que comes. Pantorrilla y el tendón. También hay un curso de la UNAM que están dando para rehabilitar a todas las personas que han tenido COVID. Es muy interesante el curso, no se lo pierdan. Curva. Y isquiotibiales y muslo por atrás. Ya se les va quitando el frío, a mí sí. Generalmente a estas alturas ya estoy sudando, pero poquito a poquito. Cresta ilíaca, ingle, cadera, el otro lado. Cuádriceps. Y tómate tu tiempo, si tú lo haces en tu casa, solo, a lo largo de la semana y no tienes ningún otro referente, vete con calma, no hay prisa. Rodilla por dentro. Y una vez que sientas el calor, también por fuera. Espinilla, tobillo. Golpeteamos pie para masajearlo. Pantorrilla, tendón. Curva. Y muslo por atrás, isquiotibial por dentro. Bien, nalgas. Sacro. Y por último, riñones. Con el dorso de tu mano, riñones. Eso, bien. ¿Cómo están? ¿Ya con un poquito más de calor? Yo sí. Ok, entonces manos juntas, entrelazamos dedos y arriba y abajo. Por cuestiones como de tiempo, voy a tratar de parar lo menos posible. Pero insisto, si tienen alguna pregunta, por favor, escriban su comentario y yo les escribo más tarde. Rotación al frente, al otro lado. Al frente, arriba. Hasta donde llegues está bien. Si tienes problemas con tus hombros, puedes flexionar tus codos. A un lado. Al otro lado. A un lado. Y al otro lado. Arriba, bajamos brazos, cuello, al otro lado, al otro lado, y al otro lado, centro, volteamos a ver un lado como si la barbilla quisiera tocar el hombro, al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros para arriba. Barbilla al cielo. Pecho. Cielo. Pecho. Centro, bajamos hombros, rotación,
En la rotación no tienes que ir a mi velocidad, puedes ir más lento o más rápido, como guste. Al otro lado. Suéltelo. Ok, hay unos canales de energía, según la medicina tradicional china, que recorren todo el cuerpo, a los que se les conoce como meridianos. Y todos estos tienen terminaciones en las manos. Entonces, al mover los dedos de las manos, empezamos a hacer que ese chi fluya, al igual que cuando hacemos nuestro masaje taoísta. Entonces, vamos a hacer un conteo con los dedos, palmas al frente, palmas al cielo, y contamos. I, R, San, Su, U. Volteamos, R, San, Su, U, abajo, I, R, San, U, volteamos, I, R, San, Su, U, a los lados, I, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, arriba, I, R, San, Su, U, hacia adentro, R, San, Su, U, al frente, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, abajo, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, en medio, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, arriba, R, San, Su, U, hacia adentro, I, R, San, Su, U, una vez más, al frente, I, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, abajo, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, en medio, I, R, San, Su, U, volteamos, I, R, San, Su, U, arriba, I, R, San, Su, U, hacia adentro, I, R, San, Su, U, muy bien. Vamos a hacer ahora otro tipo de conteo. Todos los chinos hablan chino, pero hay muchos dialectos. Todo el chino se escribe igual, pero de pronto entre ellos tienen que confirmar cantidades. Cuando lo hacen con los dedos. Entonces, vamos a usar ese conteo. ¿Listos? ¿Listos? Y, I, 1, R, 2, San, 3, Su, 4, U, 5, Leo, 6, Chi, 7, Pa, 8, Io, 9, Sho, 10. Una vez más. I, 1, R, 2, San, 3, Su, 4, U, 5, Leo 6, Chi 7, Pa 8, Io 9, Shu 10. Ya no voy a contar en español. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Io, Shu. Al revés. Shu, Io, Pa, Chi, Leo, U, Su, San, R, I. Yes. Bien, suéltenlo. ¿Cómo van? Muy bien. Ahora, pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies de frente, rodillas relajadas, y levantamos brazo como si estuviéramos girando un tornillo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Separar el cielo y la tierra. Inhalar. Exhalar. Para estómago y vaso. Inhalar. Si yo voy muy rápido para ti, puedes hacerlo más lento. Inhalar. Exhalar. O si voy muy lento, y necesitas hacerlo más rápido, hazlo. Lo importante es que coordines tu movimiento con tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala.
flexionamos y extendemos. Flexionamos, extendemos. Inhalar. Es muy importante que tus rodillas no se te colapsen hacia adentro. Si estás abierto a lo ancho de los hombros con las puntas de los pies hacia el frente, es muy importante que tus rodillas no se te vayan así. Mantén esa atención consciente en separar tus rodillas como si estuvieras montado en un caballo, sin exagerarlo. Le llamamos redondear la ingle. Te voy a ver atrás y checo para no encontrar centro. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, si puedes, trata de no aguantarte tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Último par. Inhalar. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Y soltamos un poquito y. Entonces, esta cuestión como de la postura es lo más importante. Más allá de que si aprendes mucho chikun o no, para mí lo más importante es que el que tengas lo hagas de manera adecuada. Entonces, ¿cómo es esto? La postura es lo más importante. Pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo. Coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello. Y imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza y todo el tiempo le estás pujando. Al pujar, tus hombros van a bajar. Es imposible, es como difícil que pujes hacia arriba y que tus hombros se vayan contigo. Y quieres extender tus brazos desde las yemas de los dedos, de tal manera que sientas la conexión que hay entre tus dedos y tu columna vertebral. Entonces, esa va a ser nuestra postura básica. Todo nuestro chikun lo tenemos que realizar ahí, todo nuestro tai chi también. Ahora, lo que debes de evitar es que se te colapsen las rodillas hacia adentro, ¿sí? Esto a toda costa evítalo. Y en la medida de lo posible, tu rodilla durante toda la clase o toda tu práctica relajada. Quieres evitar que llegara a este punto. Entonces, si tienes eso, todo lo demás va a estar bien. Es decir, no tienes que ejecutar perfecto, pero sí en la medida de lo posible que esta postura esté bien. Muy bien. Palmas hacia frente, palmas al cielo, vamos a hacer tazas de té, 3 para los hombros, 6 para los codos, 9 para las muñecas. ¿Listas? ¿Listos? Y har. Y har. San. Codos, abrimos la chamarra, cabello para atrás. Ahora, en todo momento trata de mantener tus palmas hacia el cielo, abrimos la chamarra, cabello para atrás. San, 3, su, 4, u, 5, leo, 6, y ahora muñecas,
palmas hacia el cielo y guiados por el dedo meñique, vamos a hacer círculos primero hacia adentro, como si hiciéramos la forma de un infinito, como la forma de un 8. No te olvides de tu postura y comenzamos. Y R, San, Su, U, La, Chi, Pa, I. Eso. Y ahora, asentamos sobre nuestra postura, palmas hacia adentro. Esta es la postura de Yangyuan, de abrazar el árbol, la postura de la estaca. Pies hacia el frente, a lo ancho de los hombros. Si puedes ver, yo lo abro un poquito más. Rodillas relajadas, coxis hacia abajo. Elonga tu espalda, elonga tu cuello. Taza de té sobre la cabeza. Y elonga tus brazos desde las yemas de los dedos, sin tensar. No quieres jorobarte. Puja hacia arriba. Peso en la bola del pie. La bola del pie es atrás de metatarsos, ¿sí? Aquí. Entonces, ahí sostengan. Se dice que debemos de hacer esta postura 20 minutos diarios. Ahorita no tenemos tiempo para hacer esos 20 minutos diarios. Pero sí podemos hacer 10 respiraciones. Y quiero que te autoobserves y sientas si hay tensión en algún lado. Si no hay tensión, entonces tu diafragma, tu abdomen, se expande y se contrae con cada respiración. Si hay tensión en algún lado o tu postura no es adecuada, entonces no, esto no va a suceder. Entonces observa, pero no lo fuerces. Solo observa si sucede de manera natural. Palmas hacia el cielo. Y ahora desde el dedo pulgar vamos a llevar el movimiento. Igual, un infinito o un 8. Y R, San, Tzu, U, Le, Chi, Pa, I. Y ahora, codos. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. San, Su, U, Le. Hombros, tres, I, R, San. Palmas al frente y bajamos. Y suéltenlo, suéltenlo. Fang Song, relajación. Eso. ¿Cómo van? ¿Bien? Espero que no me gane el tiempo. A pesar de que en las vacaciones practiqué, no di clase, entonces estoy fuera de la sincronicidad con el tiempo. Muy bien, entonces, palmas hacia el cielo y con los dos dedos centrales presionamos el centro de la palma de la mano. Inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Y vamos hacia el lado derecho. Centro, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Seguimos. Puedes ir más rápido o más lento. Recuerda que lo importante es que coordines tu movimiento con tu respiración. Ahora, este ejercicio, aparte de ayudar al maestro Chon a rehabilitar su tobillo, nos va a ayudar a fortalecer las pantorrillas. Las pantorrillas son el segundo corazón del cuerpo y nos ayudan a bombear toda la sangre hacia arriba. Y por eso las queremos fuertes y saludables. Inhala.
Última vuelta. Inhala. 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 Centro. Y bajamos. Y suelta. Fanzón. Y. Son. Son. Claro. Entonces, para mí lo importante es que te aprendas uno que otro ejercicio y lo hagas a lo largo de todo el día. No me interesa que te aprendas todo. Si te lo vas aprendiendo a lo largo de los meses, perfecto. Pero con que, si esta es tu primera vez, con que hagas algunos cuantos y los hagas diario, eso para mí es lo más importante. Puntas de los pies al frente, rodillas relajadas, cadera y. Son. Su. Leo, chi, pa, yin, shou, al otro lado, y, ar, san, zi, u, leo, chi, pa, yin, shou, eso. Todo el peso, déjenme ver cómo vamos de tiempo para no... Pues vamos a tener que apresurar. Entonces, solo vamos a hacer un calentamiento de rodilla y tobillo. Luego, bueno, nos va a dar tiempo de hacer lo otro. Entonces, todo el peso en una pierna, levantamos rodilla y tobillo. Y, R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Ahora, lo más importante es que tu práctica sea segura. Entonces, si necesitas recargarte en algo, hazlo. Puede ser una silla, la pared, una columna, está bien. Al otro lado, y R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho, tobillo, rodilla, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho, al otro lado, y R, San, Su, U, Chi, Pa, Yo, Sho, y un detalle más. Cuando nos paramos en la pierna, es importante relajar la rodilla de apoyo, porque cuando lo hacemos, se relaja la cadera y es más una cuestión como la ingle, es como una cuestión de fuerza. Si extiendo mi rodilla, se va a tensar mi ingle y mi peso va a estar por todos lados. Entonces, solo como consejo, trata de relajar tu rodilla. Todo el peso en la otra pierna, levantamos tobillo y rodilla y R, Su, U, Leo, Pa, Yo, Sho, al otro lado, Ar, San, Su, Leo, Chi, Pa, Sho, tobillo y rodilla, y Ar, Su, O, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho, al otro lado, y San, Su, U, Chi, Pa, Yo, Sho. Bien, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Bien? Ok, último ejercicio de calentamiento, pies juntos, rodillas juntas, y flexionamos torso, flexionamos rodillas, enderezamos rodillas y enderezamos torso. ¿Listas? ¿Listos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 3, 9, último, 1, 2, nos quedamos en 2. Si podemos, tocamos las puntas de los pies, si no podemos, no nos preocupamos. Y poco a poco vamos extendiendo rodillas. Hasta donde llegues está bien. Y colgamos hombros, cabeza, cuello, relajamos. Y giramos hacia un lado. Y giramos hacia el otro. 6. Mira al frente y arriba. Eso. Y suéltenlo. Muy bien. Entonces ya vamos a pasar a la parte de hacer nuestros ejercicios de Qigong propiamente. Todo este calentamiento es toda una práctica de Qigong completa. Entonces, si no te acuerdas de los ejercicios que siguen, con que hagas estos, está bien. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, vamos a hacer menos repeticiones de lo que normalmente hacemos. Yo creo que vamos a hacer 6 para terminar a tiempo. El primer ejercicio se llama levantar y presionar o levantar y aplastar. Entonces, pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu cuello, elonga tu espalda, elonga tus brazos hacia las yemas de los dedos. Ahora, olvidé decirles, el Qigong se debe trabajar al 70%. No queremos trabajar todos flácidos, así de, ay, voy a hacer Qigong, ¿no? Y no queremos hacerlo todo tenso al 90%, 100%. Queremos el 70%, porque nuestro 70% en 3 meses va a ser el 110% de hoy. Entonces, poco a poco, vamos a ir creando nuestra fuerza y resistencia. Entonces, ¿listas, listos? Y levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, bajamos, flexionamos. Recogemos pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, empujamos hacia el cielo. Volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Redondeamos manos al final, postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Respiración, concentración y movimiento. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente. Tomando hasta la planta de los pies para redondear mis manos. Último, una más. Y suéltelo. Entonces, es muy sencillo. Puedes hacer la cantidad de repeticiones que tú gustes. En los ejercicios de Qigong generalmente se componen de series, pero todos esos ejercicios en esas series son individuales también. Entonces, si quieres hacer unos 5 minutos, 10 minutos, o lo quieres hacer 100 veces, tendrás una práctica completa con eso. ¿Ok? Muy bien. Puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda. Elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza, peso en la bola del pie. Manos al frente 45 grados, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos. Redondeamos de manera horizontal. Imaginamos ligas entre los dedos. Jalamos esas ligas. Cerramos, flexionamos, ponemos resistencia a esas ligas. Palmas hacia abajo, postura inicial. El ejercicio se llama abrir y cerrar. Inhala. Inhala. Inhala, contraigo tu abdomen y tu piso pélvico. Exhala, lo relaja. Inhala, contrae tu abdomen y tu piso pélvico. Exhala, lo relaja. Imagino, visualizo. Inhala, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla.
Inhalar baja por el frente, pasa por el perineo. Inhalar sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar baja por el frente. Seguimos, dos más. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. De ejercicio número 3. Híjole. Ah, ¿qué hacemos? Vamos a hacer pocas repeticiones del que sigue. Tres pares. Bueno, primero vamos a hacer los pies. Todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho, pie izquierdo en punta. Paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo. Todo el peso en la pierna izquierda, pie derecho en punta, paso. Todo el peso en la pierna de frente, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo. Cuando pivoteo, giro pie, rodilla, cadera, hombro, como si fuera la bisagra de una puerta, ¿sí? Todo al mismo tiempo. No queremos que haya torsión en ningún momento. Pivoteo, punta. Círculo con los brazos a los costados, uno. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, dos. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota 3 y manos al frente 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota 3 y manos al frente 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados 1. Ofrecer la pelota 2. Recibir la pelota 3. Y manos al frente 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota 3. Y manos al frente 4. Redondeamos manos al final. Último par. Manos a los costados. Inhalar. Ofrecer la pelota. Exhalar. Recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, ofrecer la pelota, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente y bajamos, exhalar. Eso, ¿cómo les fue? ¿Suéltenlo? Bien, más o menos. Ok, nos vamos a sentar en el ejercicio número 4. El 5 es el más popular, creo que vamos a hacer 5 pares de cada lado. Y entonces empezamos mano izquierda, pierna izquierda. ¿Listas? ¿Listos? Es la grulla vuela entre las nubes y se posa sobre un árbol. Para la cultura tradicional china, la grulla representa longevidad, sobre todo si está posada sobre un árbol. Entonces, mano izquierda 1, derecha 2. Alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo 5 y aterrizo 6, mano derecha 1, izquierda 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo 5, aterrizo 6, que no les pase lo que a mí. Mano izquierda 1, derecha 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado 4, levanto el vuelo 5. Si de pronto sientes que no tienes la estabilidad, puedes dejar tu pie abajo, no es necesario levantarlo. Y aterrizo 6, derecha 1. Izquierda 2, alcanzo 3,
círculo grande al otro lado. 4. Levanto el vuelo. 5. Aterrizo. 6. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Al otro lado. Exhalar. Levanto. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Alcanza. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Alcanza. Inhalar. Al otro lado. Exhalar. Manos al frente y bajo. Exhalar. Bien, suéltalo. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Aparentemente mi tobillo no está del todo rehabilitado aún. Entonces, si sienten que su práctica, que van a perder el equilibrio, recuerden que una parte fundamental de nuestra práctica es el equilibrio. El equilibrio aquí y el equilibrio acá. Entonces, no es necesario levantar tu pie, ¿sí? Es solo una proeza física y no todos podemos, entonces no te preocupes. Si es tu caso, recuerda que lo importante es el movimiento de tu cintura, un brazo arriba y el otro abajo, ¿ok? Lo demás es pura vanidad. Muy bien, último ejercicio. Ya me dijeron, falta poquito tiempo, entonces trae el chi al tantien, recolectar la energía que está a nuestro alrededor y guardarlo en nuestro tantien, en nuestro océano del chi, que está ligeramente bajo el ombligo, y es donde, según la medicina tradicional china, almacenamos nuestro chi. Entonces, palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas, abrimos grande, las palmas se ven la una a la otra, bajamos por el centro y redondeamos manos al final, postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente, lo mando hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar, sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente, lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Último. Mujeres colocan mano derecha, mano izquierda, hombres mano izquierda, mano derecha. Miramos al frente, tomamos 3 respiraciones profundas. La primera respiración para calmar nuestra respiración. Segunda respiración para calmar nuestro flujo sanguíneo. Tercera respiración para calmar nuestros pensamientos. Adelante.
respiraciones, vamos a hacer 8 círculos en espiral, en círculos de pequeño a mayor, siguiendo el circuito del intestino, y esto es para sacar todo el mal chi que tenemos en los intestinos. Yo voy al revés que ustedes. Termina estos 8 círculos en dirección contraria, y esto es para recolectar todo el buen chi que se quedó y guardarlo en nuestro tanquero. Recolectamos con la lengua, recolectamos la saliva que tenemos en los dientes frontales. La dividimos en 3 partes y la pasamos. La saliva es buen chi, no se desperdicia y nos ayuda a tener una buena digestión. Muy bien, volteamos a abrir nuestras manos para llevar nuestra intención a ellas. Y ahora que tenemos poco tiempo, nos peinamos o nos despeinamos, dependiendo de cómo hayan llegado el día de hoy. Eso. Bien. ¿Riñones? Y por último, y no menos importante, rodillas. A las rodillas no les gusta el frío, entonces si están en una zona con frío, es importante hacer esto frecuentemente. Pues muy bien, gracias por venir, bienvenidos de regreso, feliz 2021. Aquí en la Ciudad de México seguimos en semáforo rojo, 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 así es que cuídate mucho, lávate las manos constantemente, come frutas y verduras, y recuerda, ¿cómo fortalecer tu sistema inmunológico? Comiendo bien, ¿sale? Muy bien, vamos a cerrar, mano derecha en puño, representa la fuerza de la marcialidad. Mano izquierda abierta, el intelecto y la academia, el intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Y yo les digo, Tom Semen, todos ustedes estudiantes, Sai Chen, hasta la vista, y ustedes dicen, Lao Shi, Sai Chen. Tom Semen, Sai Chen, Lao Shu, Sai Chen. Eso, felicidades chicas y chicos, gracias por venir, cualquier pregunta yo se las respondo al ratito. Bonito día.